estamos esperando el avión. Estamos sentados. ¿Dónde está mi papá? Ya casi llega para subirnos. Creo que este avión va a ser el chiquito porque la última vez que me acuerdo era chiquito. Cuando fuimos a Houston y ya de Houston a México era grande. Pero no estoy segura, quién sabe qué inquieto sea diferente esta vez. Creo que es ese de allí porque como que miré el ahí en el teléfono y decía que era Mesa Airlines, pero quién sabe. Estamos en el C2. Ahí están todos los, vamos a ver. ¿Quién te me agarra un snackcito? Oh, el viaje, no sé, puede ser, a ver, vamos a ver qué tienen. Es que también aquí está bien caro todo. Ay, bien hartos. Mira, aquí están los que le gustan al papá. ¿Cuáles agarraré? Estos se ven buenos. Tienen como, están enchilositos, son cacahuates. Estos son normales. Oh, estos están bien buenos. Me voy a llevar estos. Estos están bien buenos. Honey roasted. Le agarraré uno a mi papá ya. Porque a él le gusta también ir. Y ahora no chuchería. No. A ver, ¿cómo la agarraré? No sé. Siento que no sé. Creo. Pues le puedo dar de estas, solo que no sé si le vayan a gustar. A ver. Porque veo que él agarra mucho como de esas de allí. O de... A ver, estos. No, es que él no es mucho de chocolate. Try pumpkin seeds, cashews, almonds, peanuts, raisins, sunflower seeds. Y chicas, yo acá estornudando encima de ustedes. A ver, ese. Blueberries, cherries. Este le voy a agarrar. A ver. ¿Cómo es? Ahí dice que tiene. Pues déjeme comprar uno y luego si le digo cuál, si quiere uno. Me agarra esto. Falta para el avión. Y le digo a papá. Agarré esto, ¿sí? Honey roasted. ¿No quieres un trail mix? Okay. ¿O con estos están bien? No, con estos están bien, nomás lo que quería. Agarré un agua también. Si quieres, damos del otro, del spa que tienes más un traguito allá. A ver. Que agarré Burger King ahorita, chicas, porque no había comido nada. Subimos al avión, chicas. ¿Dio la pa? Hola, ¿qué tal? ¿Qué andamos? ¿Cómo vamos a...? Al... A volar. A volar. Aquí andamos. Vamos a volar a Houston. Estamos en unos... Empezamos unos 10 minutos más. A lo mejor. Sí. Ahí están todas mis cosas, ahí están las cosas que acabo de comprar. Y el iPad, y luego allá está mi mochila, porque aquí está muy chiquito para ponerlo. Y me voy a poner a escuchar una música, chicas, y ya les enseño cuando vayamos allá en las nubes.
Houston. ¿Cuánto vamos a durar? ¿Como una hora? ¿Una hora? Una hora más. Una hora y media. Una hora para llegar allá a Houston, chicas. Allá las actualizo cuando lleguemos. Pues ya salimos de las dunas. Allá abajo estábamos, creo. Nada más pasamos por una nube, no estoy segura, pero pasada de esas nubes están todo, se puede ver todo, pero ahorita no. Estamos bien alto, creo que dijo que estábamos a 30 pies, un poquito más arriba y ya estamos en el espacio. Ahí viene esta turbulencia. Parece que andamos en sube y baja. Me dio un poquito miedo. Pero chicas, vamos en pura nube otra vez. Bueno, mira, ya se vio, chicas. Ya se puede ver todo. Poquito, no mucho, pero sí se puede ver. Ya vamos bajando más y más. Ya estamos aquí en Texas, en Houston. Ya vamos bajando poquito y poquito. Ya pronto vamos a tocar tierra en el aeropuerto de Houston. Casi tocamos, chicas. Ya nos falta poquito, poquito. Luego de allí vamos a hacer escala, creo unas 2 horas, y luego subirnos a nuestro próximo avión. Ahí es el de Amazon. Se pueden ver todos los camiones del Amazon y de la Walmart. Esos son los del UPS allí. Vamos a pasarlos. Esos aviones que miran ahí, chicas, son del UPS y de Amazon. Atlas. Ya vamos llegando, chicas. Ay, chicas, me da poquito miedo. Cada que tocamos me da quien saque. Ya tocamos, chicas, gracias a Dios, ya llegamos. Sanos y salvos. Cuando nos vamos a ir. Es hasta las 5:05. ¿Y son las qué? ¿Qué horas son? ¿Las 2:30? ¿Tres? Son las 3. Faltan 2 horas, chicas, para irnos.
A ver qué hacemos, qué comemos. Aquí estamos, chicas. Me quise parar a ver qué hay. Es un Texas Dining and Takeout. Bueno, pues siempre uno que, quién sabe. Y era lo de los dulces. A ver, vamos a entrar. Quiero ver. Ya va a despegar el vuelo de los que se van a ir a Guanajuato y los que van para Morelia, es acá. Porque como Morelia nos queda más cerquitas a nosotros de llegar allá a donde nosotros somos. Pues de donde es mi papá, pues. Pues sí. ¿Qué hay acá? A ver. Sí, se ve bien. No es mucho, pero sí se ve bien. ¿Dónde está ya mi papá? Starbucks, chicas. Un café para mi papá y un refresher para mí. Le voy a agarrar ese de allí. Estamos esperando el avión para ir a México. Aquí en Houston. Aquí está mi papá. Con la bolsonona. Aquí con la mía. Y con mi mochila de atrás. Y con mi Starbucks. Que todavía no me lo acabo porque comí algo. Y sí, ya nos estamos esperando que llamen a nuestro grupo. Porque somos uno de, creo que somos uno de los últimos. Grupo 4. Para subirnos a la avión. Este ya va a estar más grande, ¿da? Sí. El que nos trae siempre es más chiquito. Porque se está bien chiquito. No, pues sí, porque mira toda la gente que viene. Próximo destino, Morelia. 2 horas más. ¿Son 2 horas? Como 2 horas 20. ¿Quién no a León es poquito menos, no? 4. Igual. Miren, ahí están los otros aviones. Que se van a ir también. A ver si allá dice. A mira, allá dice. Esto es de Tucson, Querétaro, Victoria, Texas. Y luego la del medio es de Morelia. Con mi mochilota de acá atrás. Y estamos con mis audífonos que no falten. Ay, allá pronto vamos a estar allá en México. ¿Sí le dijiste que agarra la birria o no? Sí. ¿Sí? Ahí les enseño cuando estamos aquí. Estamos aquí en el asiento, nos cambiaron el asiento y tenemos más espacio. ¿Y ese pues tenía tanto? ¿Y eso que no? Eran de los de allá atrás.
Recuerda que el equipaje puede moverse durante el despegue, por lo que sugerimos tener cuidado al abrir el compartimento superior. Ahora pueden usar sus computadoras portátiles y dispositivos más grandes. Si su teléfono u otro dispositivo cae debajo de un asiento, pidan a un auxiliar de vuelo que les ayude a recuperarlo. En este vuelo hay Wi-Fi disponible mediante la aplicación. Your phone and other smaller devices, and be careful when opening the overhead bin. Once we arrive at the gate, we'll be handing off to our airport team, where they'll be more than happy to answer any questions you might have. Pray for our arrival in Croston. Ahí viene. ¿Sí la ves? ¿Es eso, no? Oh, no, no. Aquí a Morelia. ¿Cuánto atrás, cómo está? No sé, 10. Allá, pues está bien. El árbol. Ese está mejor que el otro.
Andamos en el jardín, chicas, de Moroleón. ¡Qué arbolote! No les grabé ayer ya cuando nos... No les despedí el video ayer ya. Porque ya nada más me... Comimos y me eché a la cama. Y ahora pues... Nos bañamos. Nos pusimos la cara prestada y vinimos aquí al jardín. Un ratito. A ver. Ajá. Que hay de todo, chicas. Se pone bien bonito en la, en el tiempo de Navidad. ¿Dónde? Es aquí donde ponen la, la esa del, del patinaje. Del otro lado allá. Y luego aquí se ponen bien hartos puestos. De todo. Ajá. Aquí de todo, aquí alrededor. Sí. Puras casitas chiquitas. Puras casitas. Una mini feria casi aquí, porque creo que también ponen juegos aquí, ¿no? Oh, sí, sí, también. Ahí también ponen. Pues ya, no nos, ya casi cuando nos andemos yendo es cuando van a, van a estar poniendo. Van a andar poniendo. Ajá. A lo mejor si alcanzamos tantito. A lo mejor sí. Pero es el nacimiento que pone, ¿eh? Grandote. Sí se ve, chicas. El jardín bien bonito. Sí, se ve. El templo ya está, chicas. Ahorita les, también les enseñé tantito allá adentro. No les grabé mucho por lo mismo, pues, que es el templo, pues. Pero sí les grabé tantito. Es una nieve, chicas, ahí en la Michoacana. Agarré de mango y limón. ¿Y tú qué, de qué agarraste? De fresa y de guanábana. ¿Sí? Uh-huh. Ah. Miren, aquí está la pizza. Un cafecito. Ando de chanclitas hoy, chicas. Ando cómoda. Porque íbamos a caminar. Y no nos vamos. Vete de... Mira, también hay... Ahí es nieve, mira. Están. Ahí se ve el puesto, chicas. Aquí estamos. Aquí enfrente del templo. Uh-huh. Ahí está. Está bien hermoso, chicas. Muy hermoso adentro. Mira los perritos. Mira qué bonitos. No están bien dormidos. Pero son grandes. Se dejaron caer todos los pájaros, chicas, todos los palomos, palomas. Ya les ponen como, como pan para que coman. Para que se llenen. Y vamos. Oh, pues sí. Miren, aquí es la presidencial. Señora,
Andamos en el mercado, chicas. La famosa peatonal. Todo de Navidad. Los suéteres de Navidad. ¿Sabes qué se me antojó ahorita que lo mire? El pollo rostizo. ¿Ya sabes cómo pasamos ahorita por uno? Olía bien bonito. ¿No lo viste qué? Pasamos, no por aquí, pero más abajito. Más abajito, cuando primero íbamos caminando para acá. Y lo olí. Y se miraba bien bueno. Ahorita nos metemos, ahorita. Cervantes, chicas. Ay, perdón. Pero que se miren los elotitos. Por eso. Al nacimiento. Los elotitos. Sí, se los mira. Series multicolor, series musicales blancas o de colores. La chivavita. Ay, huele bien bonito. Ah, elote asado. Thank you.
aquí ya les voy a despedir el video. Va a ser el de que cuando veníamos pues en el avión y el de hoy pues. Van a ser 2 días del viaje pues aquí y del primer día. Ya mañana, ya les voy a juntar los videos pues de 2 días pues para que no se hagan pues tantos videos. Así que cada video va a tener 2 días, así que va a ser el de el viaje y el de el primer día. Y luego ya mañana va a ser el de sábado y domingo y pues así. Y sí, chicas, llegamos, fuimos a la misa de mi abuelita. De allí pues caminamos pues para atrás a la casa. Me estuve allá afuera un ratito. Ahorita están unos hermanos aquí de mi papá que lo vinieron a visitar. Y sí, me comí una sopa huevona y estuve aquí viendo el Netflix en el teléfono. Ya mañana ya va a ser un día nuevo. A ver qué hacemos. Fuimos al mercado hoy y al jardín. Vieron eso, nos comimos una nievecita. Vieron el árbol. ¿Qué más? También les grabé tantito adentro del templo de Moroleón. Y también durante la misa de mi abuelita les grabé tantito, no mucho. No fue tanto porque también no les quería enseñar pues. No quería grabar pues tanto pues. Porque por lo mismo pues que estamos adentro de la capilla, dentro de del templo. Pero sí, chicas, así fue hoy. Fue un día muy medio calmado. No hicimos tanto. Y sí, que tengan unas buenas noches, días, tardes, donde nos estén viendo, por donde sea. Las queremos mucho. Acuérdense de suscribirse, comenten y denle like al video. Y espero que les guste estos videitos que les vamos a estar sacando de México. Bye.